Bueno, señores, muy buenas tardes. Sean a todos los que están aquí presentes, bienvenidos al capítulo número 13 de la batalla por la Universal. Hablan los misólogos y el día de hoy tenemos un invitado súper, súper especial. Uno de los primeros con quien pude compartir pantalla y que me siento orgulloso de, y me encanta tener que interactuar con un personaje tan maravilloso como lo es mi queridísimo Daniel Ramos. Mi rey, ¿cómo estás? Muy, muy bien, encantadísimo de poder estar contigo nuevamente, después de tanto tiempo, teníamos tiempo sin compartir un video, pero feliz, porque bueno, vamos a finalizar el año haciendo algo juntos, al menos. Así es, hoy transmitiendo desde las Europas, imagínate, todo cachetoso, todo brum bum bum. Amigo, ¿qué tal todo por allá? Cuéntame, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha sido de tras las redes? Que ahora tiene un nuevo relanzamiento, me encanta, porque ahora tiene un nombre más, más asequible a la gente, más allegado, y yo creo que es una cercanía más pronta contigo, porque ahora todas tus redes son Soy Daniel Ramos, a donde pueden seguir a este señorote y ver todo el contenido que tiene de las mises. Es excelente como misólogo y también como youtuber, así es que no se les olvide seguir, y me encanta, amigo, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Mira, excelente, ustedes saben que una migración no es fácil, pero bien, súper bien, y bueno, esta época de Navidad, que a mí me encanta, no solamente por mi cumpleaños, sino porque yo amo la Navidad, y aquí la Navidad es completamente distinta a como se celebra en Latinoamérica, y bueno, bien, aprovechando las oportunidades, creciendo, porque también es una forma de crecer y de aprender nuevas cosas. Qué bueno, amigo. Así como se lo preguntamos a todos, ya yo me sé la historia, pero yo quiero que le comentes a todos los que están conectados y que van a ver este video, ¿cómo iniciaste en los certámenes de belleza? Bueno, por allá bien lejos, el primer concurso que yo vi fue en el 2004, cuando coronaron a Monique Spears, y lo vi de lejito, y ahí como que, ay, mira, me gusta esto. Ya en 2005 compitió Jigsa Viña, y como era de mi pueblo, vivía unas cuadras de mi casa, me vi todo el certamen completo, es decir, de presentación a la prensa, todo por televisión, y estaba pendiente de las coletillas, y desde ahí empecé ese gusto por las mises. Siempre me reunía con mis amigos para hablar de esto, pero llegó un muy buen día donde el querer ejercer mi carrera, más muchas cosas que trajo esa primera migración, me llevó a crear contenido de concursos de belleza, y es lo que me tiene hoy aquí hablando contigo, pero desde siempre, o sea, desde que yo estaba adolescente o más, bueno, más pequeño, siempre sentí ese gusto desde pequeño por las reinas, por ver cómo el escenario, más allá de las reinas, hay algo que muy pocos saben, es que yo aprecio más el espectáculo, el escenario, la producción, yo, que me encanta criticar a la reina, la cosa, ta, 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 yo aprecio mucho un show, un espectáculo, una cosa, eso me gusta a mí mucho. Qué bueno, y yo te iba a decir, porque todavía seguimos siendo adolescentes, yo por lo menos apenas voy para mis 16 añitos, no sé tú. Yo tengo 14. Bueno, amigo, a lo que venimos el día de hoy, me encanta poder compartir contigo nuevamente. Tú sabes que eres alguien que se ha robado parte de mi corazón, que desde siempre hemos compartido y hemos sentido bonita química, y me encanta que podamos cerrar, como tú lo dices, este año haciendo algo juntos. Vamos a analizar a las 7 candidatas que tenemos para ti. Eres uno de los dos que misólogos a los que les dejé la mayor cantidad de candidatas, porque yo digo, este le va a dar punto en el blanco en la que es. Y comenzamos con la primera de ellas, que es Angel Cartwright. Tiene 28 años y es de las Bahamas. Es banquero privado, autor, primerizo y entusiasta del campo climático. Es fuerte, decidida, apasionada y no tiene miedo de tener éxito. Su plataforma, There is the Not Planet B, se enfoca en promover la conservación y prevenir el cambio climático. Aspira a aumentar el número de jóvenes dedicados a la conservación de los recursos naturales del planeta. Como embajadora de la conservación, presenta presentaciones interactivas que enseñan a los estudiantes
sobre los efectos devastadores del cambio climático y las formas en que las Bahamas pueden enfocarse más en el medio ambiente. Continúa rompiendo techos de cristal y rompiendo el estigma de que las mujeres en el espectáculo no pueden ser bellas e inteligentes. Obtuvo una licenciatura en administración de empresas a los 20 años y es la primera bahameña en completar una maestría dual de ciencias en finanzas y un MBA internacional en la Universidad Internacional de Florida. ¿Qué te parece la bella representante de las Bahamas? Bueno, que no me sorprende que Bahamas envíe una mujer tan producida como ella, porque si algo tiene Bahamas es que siempre envían este tipo de mujeres, sobre todo que tienen ese prototipo de belleza o de producción a lo que se hace en Estados Unidos. Bahamas lleva una excelente candidata, sobre todo porque muy pocas candidatas llevan esto del cambio climático, del desarrollo sostenible, y este año nuevamente Miss Universo está apuntando hacia allá. El año pasado la candidata colombiana hizo un excelente trabajo en cuanto a ese tema y la chilena. Este año Venezuela y algunas candidatas más, también Bahamas, está tocando ese tema, se están profundizando en él y es bastante importante que se tome en cuenta porque mira, hoy se develó lo que fue la banda oficial, que también está hecha de productos sostenibles. Entonces no se asombren si Bahamas llega a entrar, porque aparte de eso tiene 28 años. Es decir, es una niña súper madura, es una niña que se debe expresar muy bien y que físicamente registra muy bien. Así es, y chicos, nos hemos dado cuenta que Bahamas es uno de los países, tú sabes que siempre hay como ciertas generaciones o años tras años que comienzan algunos países a ser como potenciales en Miss Universo, y las Bahamas últimamente está pegando como justo en el blanco con las chicas que están llevando a la competencia porque les está yendo muy bien, y veo a esta candidata y la estoy viendo prácticamente una chica que puede estar peleando un puesto en el top, aparte de que su currículo es bueno y ella es bellísima. Tiene un rostro espectacular, una morena bellísima, tiene un rostro, le dirían por allí, yo no sé muy bien, pero algo así como forma de diamante. Me encanta su perfil y tú mismo lo dijiste, súper profesional su currículum, está con el tema y Bahamas el año pasado clasificó, este año va nuevamente por la clasificación. Así que no se sorprendan de ver a Bahamas nuevamente en este top y que, bueno, es una candidata que quizás nadie la tome en cuenta porque, bueno, es Bahamas por allá, que bueno, es una candidata que a lo mejor se subestime, pero no sabe la gente el currículum que tiene ella y que a la hora de ir a una entrevista con el jurado le va a ir, estoy segurísimo que le puede ir muy bien. Así es, vamos con la segunda candidata, Daniel, y ella es Gabriela Contier. Tiene 24 años y es de Seychelles. Sabes que yo siempre he visto que te hace difícil un poquito la pronunciación de este país. A todos se nos hace difícil. Es Seychelles. Se graduó de la Universidad de Londres con una licenciatura en Administración de Empresas y una especialización en Negocios Internacionales. Al graduarse, combinó su voluntad de adaptación con sus habilidades comerciales y se convirtió en oficial de seguimiento y evaluación responsable de la cooperación internacional en el Ministerio de Pesca y Economía Azul. Después de experimentar pérdidas consecutivas de miembros de su familia por suicidio y pasar por su parte justo la ansiedad y depresión, Gabriela se dedicó a iniciar conversaciones abiertas sobre la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio para fomentar refugios seguros. Su defensa a través del proyecto Semicolón trabaja para brindar consideración y comprensión a quienes luchan contra la salud mental. Sus mayores logros van desde ser reconocida a nivel nacional, regional e internacional en los campos de la gobernanza oceánica, la academia y el modelado. ¿Qué te parece esta chica? Mira, que tiene un currículum maravilloso, pero a veces eso no es suficiente. Creo que hay que tener el currículum, la producción y la belleza. En este caso, hay un buen currículum. Ve a una chica que ciertamente
muy pocas trabajan de la mano del gobierno, de un ministerio, de alguien de poder que financie o las apoye en estos proyectos. En su caso, está de la mano con un ministerio. Eso es muy bien, porque bueno, al final de cuentas ellas son una voz, ellas son una plataforma para ciertas, dar visibilidad a ciertas temáticas, pero eso no lo es todo. Aquí falta presencia, aquí falta proyección, aquí falta maquillaje, aquí falta estilismo, aquí falta muchísimas cosas que no solamente un buen currículum te lo puede dar. Tú a la hora de ir a una entrevista, tú no te vas a ir a presentar como un pordiosero, tú tienes que ir a una entrevista bien montada, bien bonita, para causar una buena impresión, y que cuando tú abras la boca, por supuesto, eso impacte junto con lo que ellos están viendo. Y en cuanto a ella, yo no veo eso. No es una candidata que a mí me guste. Bueno, vamos con la tercera candidata, que es una de las que están esperando aquí, me imagino, y es Solaris Barba, de Panamá. Tiene 23 años, es una estudiante de psicología apasionada por la danza y las bellas artes. En su trabajo como presentadora de televisión para un programa que celebra las tradiciones y costumbres panameñas, trabaja de la mano con una ONG global sin fines de lucro que financia y brinda medicina de vanguardia y defensa a más de 1.650.000 personas en varios países en la lucha contra el SIDA. También promueve los temas de salud e higiene menstrual. Barba también es embajadora de la Fundación Smile Train Latinoamérica, una organización enfocada en brindar soluciones a labio leporino y paladar hendido de manera sustentable. También trabaja de cerca con la Fundación SOS Albinos Panamá, que ayuda a niños con albinismo en poblaciones indígenas de Gunayala en el Caribe panameño. Además de todo esto, ella, junto con sus hermanas, es fundadora de su negocio de hamburguesas con un alto sentido de responsabilidad social en la comunidad. Mira, lo que más me impacta del perfil de ella es que, aparte de que habla, wow, es psicóloga, wow, trabaja con Smile Train, wow, trabaja con aquello y con lo otro, la humildad de esta chica en decir, tengo un negocio de hamburguesas, eso no lo hace cualquier reina. Entonces allí me da como que, wow, esta niña va enfocada en mostrarse realmente quién es. Pero hoy vamos a ver qué es lo que dices tú de Panamá. Mira, ella es de las pocas reinas que viene de concursar en un otro certamen y que ha dado un vuelco total a lo que es Miss Universo, que es algo totalmente distinto a los diferentes perfiles que se buscan en Miss Mundo, Miss Gran, Miss Supranational X. Ella ha dado un vuelco totalmente distinto a lo que nos mostró en Miss Mundo, y para mí ya eso es favorecedor en cuanto a imagen, en cuanto a labor social que se reforzó. Siento que es una chica que reúne todo para tener ese paso. Es esta candidata que quizás no ha estado en la palestra, o que ha estado muy mostrada, o que ha estado dando tantas entrevistas, pero se ve calladita, está trabajando como calladita, y cuando sale, ¡boom!, me saca algo bueno. Calladita, cuando sale, ¡boom!, me vuelve a sacar otra cosa. Y eso también es positivo. Por ejemplo, yo venía criticándole el inglés. Cuando veo el inglés de ella, cuando fue a visitar la oficina de Miss Universo, me quedé sorprendido, porque ha habido un gran avance, ha habido, ¿sabes? Y la pasarela de ella súper cambió, más felina, más a lo que requiere Miss Universo. Su imagen la han cuidado muchísimo, y eso es lo que debería hacer toda organización, cuidarle la imagen a la candidata, porque es la reina del país, no es la reina de tu organización, es la reina que representa a todo un país. Y bueno, ¿para qué hablar del currículum de ella y de la humildad? Que esa va a ser la clave y la llave, la que la va a llevar a ella a ganarse un puesto. Es una chica humilde, con una belleza impactante, que se va a ganar el jurado precisamente con sus acciones, como por lo que tú comentaste. Trabaja con un montón de cosas, pero también dice que tiene un puesto o trabaja vendiendo hamburguesas, y se va a mostrar tal cual es ella. Eso me gusta. Aparte, amigo, yo no sé si tú te quedaste morido y estampillado con las fotos del cuerpazo que tiene esta mujer, que no está incluso hasta mejor que cuando fue al Señorita Panamá. Se ve bellísima, y yo siento lo mismo que tú. Es de las pocas candidatas que logró dar el vuelco de un perfil a otro, pero espléndidamente. Yo creo que todos estábamos esperando eso de Solaris, para verla fuerte para Miss Universo. A mí me encanta esa mujer. Bueno, vamos. Mira, con Maxine Formosa.
Ella es la representante de Malta, tiene 22 años, actualmente trabaja en una empresa que proporciona envases para productos ecológicos y veganos para el cuidado de la piel, el maquillaje y las fragancias. Desde muy joven desarrolló un interés en las artes escénicas, incluida la, incluida la actuación, el teatro, el ballet y el jazz. A los 13 años se mudó al Reino Unido para estudiar canto y composición de canciones. Formosa es muy activa y le encanta ir al gimnasio todos los días, además de jugar al tenis, el pádel, el golf y el voleibol. Después de que a su amiga cercana le diagnosticaran fibrosis quística, se dedicó a aumentar la conciencia sobre la enfermedad, tanto a nivel local como internacional, y trabaja con estrecha colaboración con una ONG para lograrlo. Le encanta ser voluntaria en un santuario de caballos para niños con autismo, donde limpia los establos, alimenta a los caballos y cuida su estética. ¿Qué te parece este currículum? Mira, no sé qué decir, porque a veces hay candidatas que pregonan una cosa y hacen otras, ¿sabes? Por ejemplo, ella, su imagen está excesivamente cuidada. Y cuando hablo de esto, es que excesivamente photoshopeada, no me gusta el look, la hace, me recuerda a Julieta, la Miss Argentina del año pasado, que ese cabello corto le hacía ver mayor y no encontraban cómo ponerse lo que le hiciera ver jovial. Muy pocas veces se vio jovial y lo mismo me pasa con ella. Sus facciones son un poco fuertes, más el Photoshop me crean una imagen o me distorsionan la imagen de una mujer real. Estoy viendo una mujer inalcanzable, una mujer que no es real y sencillamente no me gusta. Quizás es de esta candidata, pudiera ser, no estoy diciendo que sea ella o que sea así, hay candidatas que por capricho de querer competir en Miss Universo van al concurso y ya, no porque precisamente quieran la corona o porque quieren alguna visibilidad. En el caso de ella, no creo que sea de mis candidatas favoritas. Ella habla de que trabaja con una empresa que proporciona y le proporciona envases a una empresa para esto de productos veganos, el maquillaje y toda la cosa. Me imagino que anda en esta onda muy hippie, toda la cosa, el producto sostenible y toda la cosa, pero no es lo que me muestra a través de su imagen, ¿sabes? Entonces, no veo a Malta. Malta ha tenido en años anteriores mejores candidatas. Sí, tienes toda la razón en eso. Para mí, cuando yo vi su nacional, te digo que fue de las mejores de su nacional, pero porque fue de las mejores entre las mejorcitas, vamos a decirlo así, porque en realidad no había otra candidata que pudiese decir a nivel escénico, wow, está más impactante que Maxine. Y yo creo que eso fue lo que la llevó hasta Miss Universo, pero siento que esta chica va a seguir haciendo el mismo papel de Malta todos estos años, que es llenar un cupo en Miss Universo, pero no la veo hasta ahora llegando lejos en la competencia. Nos vamos con otra candidata y ella es Payenxa Lor, es de Laos y tiene 21 años. Es la primera mujer en ganar Miss Universe Laos de Mong, me imagino que es su ciudad natal, lo que la convierte en la primera mujer Mong en competir en Miss Universo. Como resultado de crecer en la pobreza, Lor reconoció las luchas de la pobreza que la motivaron a encontrar una carrera en educación. Ella cree que la educación puede borrar la pobreza. Lor trabajó duro para aprender inglés por sí misma con el fin de convertirse en profesora de inglés. Como maestra, tiene la capacidad de mantenerse para ir a una universidad que cree que inspirará a otros como ella. Ella cree que el inglés no es una clave para el éxito, sino una herramienta para el éxito. Y dice que si sabes inglés, serás como un tigre con alas. Lor también es voluntaria para personas desfavorecidas, orador motivacional y posee una medalla de plata de taekwondo. Si me permite decir por adelantado, este perfil está tan enredado como cualquier bola de lana. Aparte, lo siento como inventado, no sé. Coméntame tú. No, a mí no me parece, porque la mayoría de estas mujeres que ganan en Asia, como por ejemplo ella que es de Laos o alguna
que quizás no tienen estos privilegios que tienen otras candidatas, su historia de vida es de superación, de motivación a que todo se puede lograr, a que tomemos todas esas herramientas que nos da la vida para superarnos y para tomarnos de ahí para que eso nos ayude a ser mejor personas, como por ejemplo el inglés, ella pone como por ejemplo el inglés. Entonces, yo creo que es una candidata, yo sí le creo el cuento. Hay muchas candidatas en Asia que vienen muy de la pobreza y a diferencia de otras que vienen de privilegios, es como los cuentos de la Cenicienta. Entonces, me parece que tiene un discurso de inspiración y de motivación muy lindo y no es este discurso que es aprendido, es un discurso que viene de ella, de una vivencia, de lo que vivió y que espero tome eso para sacarle provecho en Miss Universo, no tanto para ganar la corona, sino como una plataforma para decirle a todas esas niñas de que sí podemos lograr nuestros objetivos, de que sí podemos llegar bien lejos si nos los proponemos, no importa dónde estemos, no importa lo que nos rodee, todos podemos llegar a ser grandes si nos los proponemos. Entonces me parece una buena candidata, lo que sí le voy a criticar como le critico a todas las asiáticas es el exceso de Photoshop, el exceso de irrealismo que cuando llegan a la competencia es otra cosa distinta a la que me muestra. Es que es a eso lo que voy, amigo, porque cuando tú, está bien, la chica se superó y todo, pero tú ves a la persona y te das cuenta que la persona puede haber venido de una situación pobre, de una situación difícil y todo lo demás. A ella no le alcanzo a ver eso ni en sus fotos ni en su presentación, porque por lo menos, si hablamos de la actual Miss Universo Harnas Kaur Sandu, si tú te pones a ver su perfil de Instagram, que yo eso lo encontré porque me puse a rondear así, wow, las primeras fotos, las primeras publicaciones de esa niña era a pies descalzos en los montes de la India, en los cultivos, creyéndose modelo, así como se ven en los filipinos, y me sorprendió que esta niña tuviera ese tipo de vida y cómo llegó a ser una modelo profesional, que fue con esmero, pero a la de lados todavía no se lo ha descubierto, pues digámoslo así. A lo mejor si no está y lo escondió como yo, mira, no es que yo sea la superestrella, pero hay fotos que yo en mi perfil de Instagram las eliminé porque yo sé cómo es la gente de mala y luego toman esas fotos para hacerte bullying, ¿sabes? Entonces, a lo mejor fue eso, no lo sabemos, todo es posible. Bueno, puede ser eso. Aunque también le creo, te digo, porque yo conocí un amigo en Venezuela y te puedo asegurar de que nunca tuvo una educación escolar de ninguna índole por el nivel de pobreza que tenía su familia. Y él dice, y él aprende, él abrió, él, perdón, él habla inglés perfectamente porque se encontró cuando era niño un diccionario y comenzó a leerlo hasta que se aprendió las palabras y todo eso. Si me está viendo, le mando un gran saludo. Ahorita, la última vez que supe estaba por Chile porque como todo venezolano le tocó emigrar. Pero es una gran persona y yo quedé sorprendido del nivel de inglés que tenía con solo un diccionario que se encontró. Así es que le puedo creer a esta chica que se aprendió el poder hablar este idioma solita. Vamos con una americana, amigo, Alejandra Guajardo. Ella es la representante de El Salvador, tiene 26 años. Tiene una licenciatura en negocios internacionales y sus profundas habilidades de venta se remontan a cuando tenía solo 5 años y comenzó a vender piedras hechas a mano con los vecinos. A los 18 años, su hogar superó la adversidad cuando a su padre le diagnosticaron cáncer de páncreas. Como la mayor de su familia, Guajardo sabía que tenía que ser mental y emocionalmente inquebrantable. Junto con su padre inició un negocio de aceites de CBD y hoy en día todavía apoyan a las familias de bajos ingresos que sufren condiciones de salud similares. Habiendo visitado 40 países, Alejandra ha desarrollado un gran aprecio por las diferentes culturas, haciendo amigos, explorando nuevas aventuras, pensando fuera de la caja y amando al medio ambiente. Como resultado de todas estas experiencias, ahora trabaja con organizaciones locales para educar más a las personas sobre la importancia de la seguridad alimentaria, la seguridad y la sostenibilidad. Ella cree que intercambiar el procesamiento doméstico de productos agrícolas reducirá el impacto dañino de la producción de alimentos en el medio ambiente. Otra que se va por ese ladito del medio ambiente. Pero, ¿cuáles organizaciones trabaja?
qué es lo que está haciendo, qué es lo que ha hecho, cuáles son qué es lo que ha logrado, hasta dónde ha llegado. No veo eso en el currículum. Vende con su papá en el negocio de aceites. Pero dice que trabaja con organizaciones, ¿cuáles organizaciones? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ha logrado? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Sabes? Ahí faltó. Aparte, si me preguntas, ha visitado 40 países, pero creo que faltó decir qué hacía en esos 40 países, porque si fue nada más a viajar, a visitar y a conocer, amado, no sirve como currículo. Exacto. Si me dices que visitaste 40 países, pero hiciste labor social, o modelaste, o fuiste a hacer un intercambio cultural, pero ¿de qué me sirve que me pongas como que visitaste 40 países en el currículo? Muy mal por la directora, quien le hizo la biografía. Me parece una chica guapísima, me encanta su perfil, retrata súper bien. Ella, vi unas fotos de ella hace como un mes y medio más o menos, donde por fin vi a la Alejandra que quería ver, más aguerrida, con un look más fiera, pero cuando la veo de pelo liso, la veo menudita, esos maquillajes sencillitos, la veo más apagadita, más teen, más niña. Entonces quiero ver a esa fiera en fotografías, en video, en Miss Universo. No me parece una chica, me parece una chica súper agraciada, muy guapa, pero que nuevamente El Salvador se queda a medias. En preparación, hay muchas cosas, son muchas cosas la que lleva a esto. O sea, no es una preparación de 3 meses. No es que vas a elegir una candidata y en 3 meses le vas a dar 2 clases de pasarela, 3 de oratoria y 5 vestidos. No es así, esto va más allá de eso. Y crearle un perfil incompleto que la gente ni siquiera sabe más o menos qué es lo que hay detrás de eso. Queremos saber más. Bueno, amigo, a favor de la representante de El Salvador, te puedo decir que yo seguí las entrevistas cuando ella fue a Telemundo en casa y es muy buena oradora, cosa que me alegra porque ella en su nacional no lo era. Fue la mejor de su año al momento de ganar la corona, porque escénicamente es espectacular, tiene un cuerpazo, una buena proyección visual, pero no fue la mejor oradora en su momento. Y ahora como que siento que sí logró superar esa barrera de poder comunicar, de poder llegar a las personas y causar esa sensación de escucha. Porque creo, no sé, ella habla inglés, ¿verdad? Creo que su primer idioma es el inglés, algo así. Ella vive en Estados Unidos, algo así, creo que sí. Es que la mayoría de las reinas de El Salvador viven por fuera. Yo creo que siempre son candidatas que vienen desde los Estados Unidos o de afuera y terminan ganando la corona para representarlos. Por eso siempre maneja muy bien el inglés. Eso es lo que yo siempre he visto o notado, porque todas viven afuera trabajando para marcas importantes. Entonces, eso te lo puedo decir a favor de esta chica. Lo que sí también puedo decir, porque lo vi con muchas de las candidatas que fueron a este programa, que hacen todos los años en Casa con Telemundo, es que lo que tú dices a nivel de vestuario, a nivel de proyección, a nivel de maquillaje, ahí está un poquito quedadita, se ve muy simplona, se ve muy sencilla en comparación a otras chicas. Entonces, yo creo que todos los años deberían de estar viendo esta organización de El Salvador, de que cuando la reina de El Salvador está al lado de las demás candidatas, se pierde, se queda, no se ve. Entonces eso es lo que les hace falta a ellos, de que en el momento dado puedan meterla, pero ¿cómo? Con buena producción general, no solamente una producción intelectual, sino también física. Y eso es importante, aunque uno no lo quiera ver, amigo, aunque uno no lo quiera ver, igualito la belleza física importa y muchísimo. Claro, tiene que haber un styling, alguien que se encargue de qué color le luce, cómo hacerla resaltar, si lleva escote o no lleva escote, cómo lleva el peinado, cómo lleva el maquillaje, cómo hacerla lucir en grupo. O sea, es un equipo grande, no solamente una persona que se encargue de oratoria, de pasarela, no, cada quien que se dedique a su área. Así es. Vamos con la última candidata, la séptima de este grupo, y ella es Chayenne Van Harley. Es de Bélgica, tiene 23 años, es una apasionada cantante, actriz, presentadora y fanática de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Es licenciada en Relaciones Públicas y especializada como planificadora de bodas.
En su carrera como azafata, visitó gran parte del mundo. Le apasiona motivar a los jóvenes y comenzó su primera campaña contra la vergüenza corporal con su primera canción, Self Made. En su infancia, su familia adoptó muchos animales maltratados y abandonados, incluidos camellos, cebras y canguros. No me puedo imaginar ese zoológico en su casa, ya que tienen un amor especial por los animales. Su familia es multicultural, su madre es francesa, su hermano y hermana mayores son de Países Bajos y sus dos hermanos menores son medio congoleños. Trabaja para hacer un sol brillante en la vida de otras personas. Mira la diferencia con lo que pasó con El Salvador, que fue a 40 países, pero no especifica a qué fue a hacer por allá. Aquí esta chica, por lo menos ella dijo, ha visitado un montón de países, pero por su carrera de azafata. Ya por lo menos uno tiene algo, una referencia, ¿no? ¿Qué hizo? Por supuesto, ¿qué hizo en esos países? Trabajar. Claro, por supuesto. Bueno, Bélgica este año van con una candidata promedio, bella, guapa. No me genera más allá de eso. Que a lo mejor va a ser un buen papel a la hora de la entrevista, quizás, o sobre el escenario, porque bueno, ser cantante, actriz y presentadora te va a dar un plus por el resto de otras candidatas. Porque bueno, una actriz te sabe de gestos, te sabe de miradas, a la hora de tener la cámara encima. Si es presentadora, tiene un buen desarrollo a la hora de hablar, de conectar las palabras, conectar las ideas. Es cantante, bueno, tiene un don, y es el canto, y bueno, a lo mejor al jurado, le canta al jurado y eso a lo mejor los va a sorprender y va a decir, wow, esta chica que es cantante, es actriz, es presentadora, o sea, es polifacética y además de esto, es una chica guapa, a lo mejor con eso logre impactar cosas que a lo mejor otras no tienen, que simplemente hay candidatas que no, yo soy modelo y bueno, hasta ahí, o hay candidatas, no, yo soy actriz y hasta allí. Ella no, ella tiene de todo un poquito. Y a lo mejor eso le ayude en la entrevista. Bueno, no sé, la verdad es que yo a veces le tengo mucho temor a esas chicas que dicen que son multifacéticas y que cuando colocas su nombre en YouTube no te aparece absolutamente nada, ni cantando, ni bailando, ni presentando, ni actuando, haciendo nada, ni si lo colocas en Wikipedia, por ningún lado aparece, ni siquiera que en un reparto de una película de bajo presupuesto. Entonces yo le tengo mucho temor a esos perfiles donde las chicas dicen que yo sé hacer multitud de cosas, pero al final lo único que aparece es que es azafata de una aerolínea, porque eso sí aparece inscrita en el registro de la aerolínea. Entonces, vamos a ver, es como tú dices, es una chica promedio, pero estos países me ponen los nervios nerviosos porque son de esas chicas que uno no ve y terminan clasificando. Como por ejemplo las del año pasado. Las del año pasado. Ajá, cuidado. Así mismo es, querido. Bueno, mi Daniel, se llegó el momento definitivo de este capítulo y yo creo que tienes una tarea bastante dura. Señores, les voy a recordar el top 20 que va hasta ahora de los misólogos y son Sudáfrica, Tailandia, Armenia, Chile, Estados Unidos, Camboya, Vietnam, Honduras, Alemania, República Dominicana, Italia, Colombia, Perú, Ecuador, España, Aruba, Myanmar, Filipinas, Puerto Rico y Guatemala. Daniel tiene la posibilidad de poder ingresar a dos candidatas de las siete que estuvimos hablando el día de hoy, o en su defecto, si quiere utilizar el comodín, que es salvar a una de las chicas que están eliminadas, que han sido analizadas anteriormente y que no fueron seleccionadas por los otros misólogos, e incluirlas dentro del top. Pero lo primero para poder hacer cualquiera de las dos cositas es eliminar a una o dos del top 20 actual. Daniel, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a incluir de tu grupo o vas a salvar a alguna candidata? Voy a salvar. No voy a salvar, bueno, voy a incluir. Bueno, me toca, tengo que eliminar, elimino a una e ingreso a otra. Exacto. Bueno, lo primero es, Daniel nos va a pronunciar a qué reina va a eliminar del top 20 y luego seguido nos va a decir, voy a incluir a tal chica. Listo, ¿a quién vas a eliminar del top? ¡Ay, madre Laura! Voy a eliminar dos. Ok, comenzamos por la primera. ¿A quién vas a eliminar? No me odien porque ya los veo escribiéndome por el privado. Ya los veo.
ustedes son dañinos, ya los veo diciéndome hasta el mar que me voy a morir, y de negro para abajo, y racismo, homofobia, y de todo. Bueno, Alemania. Ay, esto se viene fuerte, señores, esto se viene fuerte. ¡Prepárense! ¡Ya yo tengo el suero a chorros! Alemania es la primera que elimino. Ok, se fue Alemania del top 20. ¿Y a quién vas a ingresar en el puesto de Alemania? A Panamá. Perfecto, Solaris Barba entra al top 20 Panamá por el puesto de Alemania. Amigo, todavía te queda una posición más. Me dijiste que ibas a eliminar dos. ¿Quién es la segunda en ser eliminada? La otra la puedo rescatar de las eliminadas, ¿no? Exacto, si vas a eliminar, puedes, si te gusta una de las eliminadas, la puedes ingresar al top eliminando a otra, porque tienes derecho a dos oportunidades. Ya hiciste okay. La primera, que fue eliminar a Alemania y meter a Panamá, ahora te queda una. ¿A quién vas a eliminar para poder rescatar a una? A Guatemala la elimino e ingreso a Brasil. ¡Alabado Cristo bendito! Amigo, prepárate porque te vienen bombas para encima. Señores, acaba de Daniel. Palo. Daniel Ramos ha tomado su decisión como misólogo experto invitado a la batalla por la Universal. Hablan los misólogos y agradecerle a mi querido amigo del alma, a quien quiero muchísimo, Daniel Ramos, por haberse sumado aquí y mostrarnos todo su potencial y todo lo que sabe sobre Mises. Y bueno, ya él dio su palabra. Amigo, un fuerte abrazo, bendiciones y muchas gracias. Te dejo para que te despidas de todos. No, gracias a ti, sabes que te quiero muchísimo. Tú eres de los primeros que me dio oportunidades en esto de YouTube y estoy muy, muy contento de que hayas renacido como el ave fénix. Y dejen el odio, dejen el hate. Los quiero y nos vemos en una próxima oportunidad. Así es, mi gente linda. Esta noche, el último capítulo de la Batalla por la Universal. No se lo vayan a perder. Un fuerte abrazo para todos. Bendiciones. Un beso. Chao, chao.